Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy les voy a hacer unas deliciosas paletas de mango con coco. Aprovechando que todavía tenemos estos días calientes, aquí está la receta, ¿ok? Los ingredientes, digo. Ok amigos, para empezar, pues aquí yo tengo dos mangos frescos. Ya los he cortado y están en pedazos. También tengo una lata de leche de coco. Este es más o menos de 13 onzas y... 0.6 o de 3 a 14 onzas, no se preocupen. Y entonces aquí también tengo dos cucharadas esto de azúcar en polvo y vainilla, extracto de vainilla. Vamos a ir al otro lado de la cocina para empezar a poner esto en la licuadora y licuar pues todos estos ingredientes, ¿ok? Ok amigos, lo primero que voy a hacer es poner los mangos ya cortaditos. La leche. El azúcar en polvo, si no quieren usar azúcar en polvo pueden usar esto miel de abeja o azúcar regular si quieren, ¿no? Y un poquito de vainilla, un chorro le echamos. Entonces vamos a licuar todo esto por unos minutos. Amigos, esto ya está. Okay, amigos, vamos a empezar a ponerlo en las moldes. Ustedes saben pues que yo, a mí me gusta dejar esto de un día para otro. Entonces vamos a tener que esperar. Ay, qué rico, está bien cremosito. Ve cuánto me salen, ojalá que se llene. No ajustas. Vamos a limpiar esto un poquito. Y le vamos a poner la tapita, que es bien práctico. Y pues los palitos y lo vamos a llevar al refrigerador, ¿ok? Aquí me sobró un poquito, lo voy a poner en estas tacitas para no desperdiciarlo. Entonces yo le pongo papel plástico. Cada uno y le pongo palito hasta el otro día, ¿okay? Ok amigos, lo voy a poner en el congelador de 6 horas o hasta el otro día, ¿ok? Ok amigo, estas paletas han estado de un día para otro. Vamos a sacarle la tapita para desmoldar esto. A ver, ok. Las voy a pasar por agua caliente como 30 segundos nada más. Miren qué ricas son estas paletas de mango, deliciosas. Espero que las puedan hacer y disfruten de estas deliciosas paletas. Oops. Pues amigos, espero que lo puedan hacer y nos vemos la próxima con otra receta más y que pasen un buen día, ¿ok? Chao.